Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea como las olas se desvanecen. Vivo en esta tierra, a las naciones proclamaré que solo es el Cristo. Último suspiro, alabaré que solo es Cristo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a alabar a Dios con el himno En Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla y lo qué tempestad tiene las almas dulces solas, tu consuelo. Canté alrededor, por nosotros, tristes son de tentación, vivo a cantar. Vos alrededor, que por nosotros, que sufrí, desfallecer. Cristo en Espíritu, siempre os daré vida divina. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Salvador, siempre dirijo. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día, ascendió a los infiernos, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén.
Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudar, pues me sabe defender, paz, consuelo, vida, por la fe yo tengo en él. Y con él nada tengo, porque Cristo es guía fiel. Y con él nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma, de vivo pan. Si desee, estoy sufriendo, si mi paz solo en tu paz, él prepara la fuente viva que mi ser refresca. Cara, él prepara la fuente viva que me refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor es hogar este ofrece. Nada está su Salvador cuando de este mundo viviré con ellos de Jesucristo fue mi guía por los siglos cantaré. Por los siglos cantaré. La palabra de hoy que podemos encontrar se va a cumplir en nuestras vidas durante esta semana. La encontramos en Juan 4, del 27 al 38. Muy bien, lo tenemos en pantalla. Yo voy a leerlo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. El título del mensaje de hoy es Levanta la torre de la palabra. Lo digo para que
siempre la palabra sea la guía de nuestras vidas, que siempre la palabra sea el motivo o aquello que os guía a tomar cierta conclusión o decisión en vuestras vidas. Os bendigo para que a través de la palabra siempre podáis estar escuchando la voz de Dios. Entonces, estaréis caminando en el camino realmente de bendición. Hace un momento hablaba con una remanente que es de China y ella me decía que estaba delante de una decisión para su vida, si regresar a China o quedarse en Corea para entrenar más tiempo. Y tenía que tomar varias decisiones sobre qué estudiar, etc. Nosotros podemos tener un plan para nuestra vida. Podemos pensar qué es lo mejor, analizar la situación y acorde a la realidad, pues poniendo o dando valor a ciertas cosas, podemos considerar qué es lo mejor y tomar cierta decisión. Aunque nosotros tengamos un plan, nunca nuestro plan va a ser mejor que el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso os bendigo para que seáis los creyentes que reciben la guía siempre de la palabra. Para ello, ¿qué es importante? Primero, el culto, como hablamos la semana pasada. ¿Con qué actitud, con qué corazón habéis venido hoy a dar culto? Si ese es el culto donde recibes guía para tu vida, si es el culto donde Dios habla la palabra de respuesta para tu vida, si es el culto donde puedes encontrar y analizar, recibir todas las respuestas que Dios ha preparado para ti, pues vamos con una condición con expectativas, ¿verdad? Al culto. Para aquellos que habéis tenido una relación personal con alguien, ya sea vuestro esposo o esposa, o cuando habéis tenido pareja, pues cuando empezáis a tener una cita, uno no va con cualquier ropa al encuentro de la cita, ¿verdad? Se echa hasta perfume. No quiero decir que para dar culto hay que echarse perfume, pero todo eso lo preparamos, peinamos, nos duchamos incluso, nos maquillamos o nos arreglamos bien. ¿Para qué? Para ir a encontrarnos con la persona que nos gusta, ¿verdad? Es nuestra actitud a la hora de dar culto. En medio del culto están todas las bendiciones, en medio del culto están todas las respuestas, pero hay muchos creyentes que malinterpretan lo que es recibir respuesta. La mayoría de los creyentes hacen la vida de fe para recibir su propia respuesta, lo que ellos quieren, y malinterpretan lo que es realmente la respuesta de Dios. Por ejemplo, que mi situación cambie, que mi esposo o mi esposa cambie. No es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Que en medio de toda esta situación yo esté bien. ¿Qué es realmente la respuesta de Dios? Que Dios ha solucionado todos tus problemas. No quiere decir que no vengan problemas, sino que esos problemas cuando vengan dejen de ser problemas para ti. Para eso Dios murió en la cruz y resucitó. Para eso Dios solucionó todos tus problemas, para que el problema cuando venga deje de ser problema. Os bendigo para que a través de los problemas siempre podáis estar recibiendo la guía de Dios. Ese será el deseo de Dios para vosotros. Que yo pueda estar bien en medio de esta situación es la respuesta que Dios desea. Que nada sea un problema para tu vida es la respuesta que Dios desea. Entonces, podrás continuamente recibir la respuesta que Dios ha preparado para hacer la evangelización del mundo. Entonces, un despido, un problema familiar, cierta situación que se da en tu vida, lo único que tienes que hacer es encontrar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, y alinear tu deseo con el deseo de Dios. Mi sufrimiento, el problema que me asfixia, no es mala suerte. ¿Qué tengo que entender? Que esta es la consecuencia o el resultado que viene a mi vida por mi estado espiritual. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? ¿La situación? ¿La persona que te hace sufrir? No, realmente la respuesta está a mí, está en mí. Yo soy el que tengo que cambiar. Mi estado espiritual es el que tiene que cambiar.
¿Dónde está el reino de Dios? No podemos decir que está aquí o allí, que la bendición está en este lugar o en otro lugar. El reino de Dios está en mí, está ciertamente en vosotros. Por eso cuando hagáis la vida de fe, hacerlo disfrutando con esta autoridad. No puede ser que viváis una vida afligidos o atormentados por Satanás. Ese es un engaño totalmente de Satanás. Vosotros ya habéis recibido una autoridad del cielo. Sois hijos de Dios y Dios os ha dado una autoridad para echar incluso fuera a los demonios. No tenéis que estar afligidos ni espiritualmente ni mentalmente. No hace falta. Puede que vengan esas situaciones. Puede que sufra en cierto momento. Pero rápidamente tenéis que renovaros. Rápidamente tenéis que salir de todo engaño. Satanás nos roba toda esa bendición. ¿Para qué? Para robarnos la fe y de esta forma que no recibamos las respuestas que Dios quiere. Vosotros os tenéis que levantar como la iglesia que resplandece la luz de Cristo. Os tenéis que levantar como la iglesia que es torre para las 237 naciones. Hace años España conquistó medio mundo, conquistó toda Latinoamérica, hasta Filipinas llegó, con religión, con otras cosas. España, que es un país muy importante, ha de levantarse como esa torre de luz para resplandecer a las 237 naciones y 5.000 tribus. ¿Quién va a hacer eso? Es el deseo de Dios. ¿A través de quién Dios lo va a hacer? A través de aquellos que tienen el mismo deseo. A través de aquellos que han puesto en su corazón el deseo de Dios. Por eso os bendigo para que os podáis aferrar a esta palabra. Aquel que vive quejándose, yo me di cuenta que le ocurren cosas cotidianas para quejarse de todo el rato. Siempre viene a su vida situaciones de queja. Aquellos que están en medio de la queja. Aquel que vive en incredulidad, continuamente habla incredulidad todo el rato. De verdad, aunque sea difícil hoy, tenéis que venir al culto con un corazón abierto para recibir la palabra. Entonces la palabra, aunque no se oiga bien, aunque sea por internet, aunque lo prepare yo y una persona que no ha estudiado mucho o que no da un gran mensaje, no importa, porque una frase que Dios habla a tu corazón puede cambiar tu vida. Si tenéis esa expectativa de la palabra de Dios, Dios continuamente os hablará. El que yo venga al culto como una rutina, el que yo venga al culto como algo que suelo hacer los domingos, o el que yo venga al culto porque es lo que llevo haciendo durante muchos años, es incredulidad. Que yo venga al culto y que a mi corazón no lata rápidamente, que yo escuche la palabra de Dios y la palabra de Dios no sea respuesta para mí, eso es porque hay una incredulidad de mí que ha de ser quebrantada. Ha de ser quebrantada. Hoy tenéis que venir al culto con esa expectativa de que Dios me va a dar la palabra que necesito, de que aquí me va a dar la palabra que se vuelve respuesta a mi vida. Si tu corazón no tiene esta expectativa de la palabra, es por la incredulidad que hay en ti. Por eso el primer punto de hoy, ¿qué hay que hacer? Derribar la torre de Satanás. ¿Cómo derribo la torre de Satanás? Edificando la torre de Dios. ¿Cómo se derriba la torre de Satanás? ¿Cómo edifico esta torre de Dios en mi vida? El primer punto es el 393. ¿Qué es los primeros tres? La Trinidad. Dios, Padre, obra a través de la palabra. Todas las semanas, a través de la palabra, recrea mi vida. Trae obras nuevas a mi vida. Me restaura de nuevo. Trae vida en sí. Todas las semanas, Dios, Padre, a través de la palabra. Dios, que es la palabra. Como vimos en Juan 1, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra, el verbo es Dios. La palabra que es predicada a mi vida, la palabra que yo recibo en mi corazón a través del culto núcleo, el culto de empresarios, el culto de la escuela de evangelismo de remanentes, el culto de los discípulos esparcidos, el primer culto, el segundo culto del pastor Río, todas las semanas. Nuestro culto, la palabra que yo recibo a través del púlpito, esa palabra es obra de recreación. Me trae cosas nuevas, me trae una
hace que se levante la obra en mi vida. Es la bendición de la palabra de Dios, Dios Padre. Dios envió a su Hijo para hacer la obra de la salvación, como hoy hemos leído, para cumplir la voluntad del Padre. Hizo la obra de la salvación a través de Jesucristo. Todo aquel que cree en Dios a través de Jesucristo recibe la palabra. Satanás ha levantado estas torres de Satanás. Ha levantado sus propias torres para que la gente no crea en Dios. ¿Hasta qué punto creen en Jesús, pero no creen en Cristo? Creen en un Jesús que a Satanás no le importa que crean. La gente vive este tipo de fe. Creen en Dios. Creen en Dios, pero no conocen a Jesús. Creen en Dios, pero no creen realmente en Cristo. Dios hoy día está obrando a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de vosotros. Por eso, aunque tenga un momento de debilidad, aunque haya perdido las fuerzas, no importa, rápidamente cambia tu estado espiritual, ponte delante de Dios. Dios, dame ese poder espiritual, lléname de tu Espíritu Santo. De forma especial, aquellos que os sentís solos. Aquellos que os sentéis depresivos. Aquellos que caen en ansiedad. Continuamente tenéis que cambiar vuestro pensamiento y tener esa batalla espiritual y poneros delante de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que yo tengo que disfrutar? Tenéis que disfrutar este evangelio. Satanás ha levantado esos sistemas en tu vida, en tu pensamiento. Ha estado obrando en tu vida, te ha dado heridas para que no puedas creer en Dios. ¿Hasta qué punto no creemos que Dios esté obrando en medio de esta situación? ¿No creemos que Dios pueda obrar a través de esta iglesia, de una iglesia virtual? ¿No creemos que Dios pueda estar obrando a través de nosotros? Si ni siquiera Toñín va a venir a España, si ni siquiera tenemos un local de iglesia, no creemos que Dios vaya a obrar, pero ciertamente Él lo está haciendo. Acorde a vuestra fe, recibiréis respuestas. Jesús mismo dijo, dile a esta montaña en fe que venga al mar y se echará al mar. Realmente, ese es el tipo de fe que tenemos que restaurar. Que es las nueve bendiciones del trono. La bendición del trono, la obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio. Es resplandecida la luz a las 237 naciones. Con esto y editando la imagen de Dios en mi vida, el aliento de vida que Dios ha soplado en mí, me hace restaurar las bendiciones del Edén. Disfrutando de que Dios está junto conmigo, ¿qué puedo hacer? Recibir las respuestas que nunca hubo y nunca habrá. En mi vida, en la iglesia, a través de mi profesión. Entonces, veréis cómo se levantan las tres épocas. Cuando disfruto de la Trinidad, del Dios Trino, de la obra del Dios Trino. Cuando disfruto de la bendición del trono, se levanta las tres épocas. ¿Cuáles son estas? Pastores que llevan la palabra de vida a todos los campos. Obreros que salvan sus campos y la iglesia. Remanentes que son levantados para cambiar el mundo y cambiar la cultura. Esa es la época que viene. Por eso el punto número dos. Jesucristo dice hoy que mi comida es otra. Los discípulos no entendían de qué hablaba. ¿Habrá comido ya? Porque los discípulos habían ido a recoger comida. Y al volver con la comida, decía Jesús que su comida era otra. Ah, pues alguien le habrá dado de comer, estaba pensando. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo, él mismo confesó, hemos leído en el versículo 34, que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué es lo que Cristo acabó? ¿Quién envió a Jesucristo? ¿Quién le envió? Pues Dios Padre. ¿Para qué? Para salvar a las personas. Es la obra que él acabó. Dios envió a Jesucristo, ¿para qué? Para que a través de él las personas sean salvas. Esa era la comida de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. En otras palabras, ¿qué es? Esta es la razón por la que Jesús vivía.
Esta es la razón de vida de Jesús. Jesús vino para dar vida, para salvar al hombre cuando no había camino. Por eso en Juan 1, 11, 12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esto, Jesús es el Cristo. Nosotros no creemos en Jesús, creemos en Cristo. Creemos en el Mesías, en aquel que había de ser enviado. He aquí la Virgen dará luz y concebirá y dará luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Nosotros creemos en ese Mesías, en Cristo. Esa es la promesa que estábamos esperando. Es el pacto de Dios que Dios prometió desde Génesis 3. La simiente de la mujer. Aquel que nacerá de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Es el instrumento, es la pieza clave que Dios da al hombre para que pueda recibir la salvación. Creemos en ese Cristo. Ese Cristo es Jesús. No es otro, es Jesús. Por eso confiesa esto todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús, después de resucitar, dijo esto en Mateo 28, del 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el deseo de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Este es el plan de Dios para con tu vida. Este es el plan de Dios para la iglesia. ¿Por qué la iglesia ha de ser establecida? ¿Por qué la iglesia ha de levantarse? ¿Por qué os habéis de levantar? Es más, ¿por qué Dios os va a levantar? ¿Por qué Dios os va a bendecir? ¿Por qué Dios os tiene que dar la economía de la luz? Todo es para ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que este evangelio del reino siga predicado. Si no es así, mi corazón, mi vida, no está alineada con el deseo de Dios. Es más, no sois cercanos a Jesús. Si yo no tengo esto en mi corazón, no soy cercano a Jesús. La razón de la vida de Jesús, la razón por la que Jesucristo vino, la razón por la que él vivió, su comida, ¿qué es? El evangelismo, las misiones, que el nombre de Jesús sea predicado. En mi nombre, toda la autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el último de la tierra. Jesucristo mismo dijo esto después de resucitar. Una vez resucitado, él llamó a sus discípulos y les dijo estas palabras. De ahora en adelante, id y haced discípulos, porque esos discípulos están preparados. Por eso, haced la voluntad del Padre, que es cinco Cristos. Y no estoy hablando de idolatría, son cinco funciones o cinco cosas de Cristos, de Cristo que ha hecho. Para ello, comer del Evangelio, meditar en el Evangelio. Disfrutar del Evangelio. No hay otra respuesta. Por eso, Cristo, antes de la creación, Dios preparó desde antes de la fundación del mundo a Cristo, al Hijo. Por eso en Juan, o sea, en Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, ¿qué decía Dios? Creemos al hombre tal cual somos nosotros. Está hablando en plural. Está hablando de nosotros. ¿De quién está hablando? Del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, ya estaba ahí, estaba preparado. Por eso creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen de Dios nos creó. ¿Qué quiere decir que estuviera preparado desde antes de la creación? Cristo ya estaba preparado desde nuestro pasado, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Que nuestro problema del pasado ya ha sido solucionado. Aquellos que viven atrapados por cosas del pasado, heridas que te haya podido generar la vida, cosas que pueda haber en tu corazón o algo que te avergüence de tu pasado por tus aflicciones. Rápidamente tienes que desechar esto porque todo eso son torres de Satanás que te impide disfrutar del Evangelio, que te impide levantarte. Tú no eres esa persona. Puede que sea tu pasado,
pero ya Cristo solucionó todo tu pasado. Sal por esto de toda herida. En Cristo eres nueva criatura. Es el segundo Cristo, Cristo que ha resucitado. ¿Cuál es el Cristo resucitado? En Gálatas 2:20 es nuestra fe. Nosotros vivimos en fe que morimos con Cristo. Hemos muerto con Cristo para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué quiere decir? La muerte de Cristo, lo que Cristo consumó en la cruz, lo que él ya acabó, como hemos leído en el versículo 34, él vino para acabar la obra del Padre. Eso que él ya acabó, ya fue consumado en mi vida. El problema del pasado, presente y futuro, el problema del pecado, ha sido solucionado en mi vida. Dios creó al hombre para estar junto con él. Es la imagen de Dios y cuando el hombre estaba con Dios era feliz. Pero el hombre rompió el pacto con Dios. Dios le hizo una promesa, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál es la muerte espiritual que ellos vivieron? Que el Espíritu de Dios les abandonó. Quedaron separados de Dios. El que el hombre viva separado de Dios ya es pecado. No solo las acciones que yo pueda cometer, el vivir, somos seres espirituales creados para estar con Dios, pero el vivir, el hecho de vivir separado de Dios ya es pecado. La gente vive en medio de ese pecado, separada de Dios, su vida esforzándose, levantando sus torres de Babel, engañados, siguiendo las corrientes del mundo. Y un día mueren. Cuando mueren, Satanás los arrastra al infierno. Por eso Jesucristo vino a morir en la cruz. Por todos tus pecados, del pasado, presente y futuro. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Porque la ley de vida en Cristo Jesús, porque esa muerte de Cristo trae vida, me trae vida. La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Porque el Hijo de Dios Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Esas tres autoridades, ese destino, Jesucristo lo consumó en la cruz, muriendo y resucitando. Este es el Cristo que cumple con la voluntad del Padre, el Cristo que está en mí. Después de haber muerto y resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es el Cristo santificado. Una vez que murió, él resucitó y se presentó vivo, probando que él es Dios. Ya no era el Jesús humano, sino el que era Cristo que en victoria había sido santificado y había resucitado y se presentó vivo delante de sus discípulos. Continuamente ascendió a los cielos y continuamente, incluso hoy, está obrando desde el trono. Intercede por todos vosotros en vuestra vida. Este es el Cristo que está con vosotros. Y un día va a volver. Cristo volverá, la segunda venida. Entonces llegará el fin. Será el Cristo que viene para el juicio final. Y aquellos que han recibido salvación realmente irán al cielo. Aquellos que han recibido el perdón de los pecados, aquellos que han solucionado el problema del pecado, irán al cielo. Aquellos que no, tienen un destino en el infierno. Satanás continuamente obra. ¿Hasta qué forma? La gente piensa, yo creo en Dios. La gente cree, yo conozco a Dios. Obra hasta el punto de que te hace pensar que tú crees en Dios, que tú que realmente conoces a Dios. Pero la Biblia nos habla que solo a través de Cristo podemos conocer a Dios. La obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo se cumple perfectamente solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Por eso os bendigo para que continuamente estéis derrumbando las torres de Satanás en vuestras vidas y estéis levantando la torre de la palabra. Que no seáis engañados en las mentiras de Satanás, sino que seáis realmente levantados, edificados y estéis dentro y bajo la voluntad del Padre. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día, gracias porque hoy podemos disfrutar del culto en espíritu y en verdad. Bendícenos a cada uno de nosotros para que esta palabra se esté cumpliendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Oh, que mi vida yo pueda siempre gustar de mantener pensamiento y forma de actuar. Haz que todo lo que yo pueda hacer, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi vida, mi futuro no te lo entrego a ti. A mí me superó el deseo de Dios, el amor superó, el pacto de Dios superó la fe. Caminaré dentro de la evangelidad, Dios, tu que perdida está, que camino encontrar, Señor, que en la misión mi descendencia pueda habitar, los discípulos de toda nación Levantarán sus manos ante Dios. de Dios. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios la respuesta superó. El plan de Dios mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Que pueda ver, que no pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. A mí me superó el deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. Amor de Dios. No puedo ver. Permanentes. Darle levantar. Amén.
Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos los problemas. El gran amor de nuestro Dios Padre. La obra, la llenura y la comunión y la guía del Espíritu Santo. Esté sobre todos los creyentes que hoy están aquí reunidos, que han de recibir la guía para recibir la respuesta para salvar la Iglesia y la época. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre.